Buenas noches. Good Buenas evening. noches. Buenas noches, good evening. ¿Cuántos son Good por lo evening. general aquí? ¿Cuántos alumnos somos por lo general acá? Yo es primera vez que entro, no, no sé el dato. Okay. ¿Y el resto? Pues también es primera vez, así que no sabría decirle. Ok, ok, perfecto. No se preocupen. Lorena y ok, Francisco. ¿Y el resto sí estaban anteriormente? Bueno, solo vamos a Buenas dar. noches. Buenas noches. ¿Usted sabe de casualidad cuántos eran anteriormente o cuántos son en el grupo? Fíjese que anda alrededor de 12 a 13 personas por ahí. Ya Si están éramos más conectando. de 10. Ya están conectando más. Vamos a dar un poquito más de tiempo. 10. Bueno, 9. Hoy sí hay 10. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Vamos. Tiso Cermeño. Ya estamos casi que. Ahí sí. Perfecto. Ok. Vamos a ver. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Pamela Flores. You can call me Teacher Pam or Teacher Palomeque. It's my last name. So it's a pleasure to have it to all of you. Let me see. Oh my goodness, four more right now. 16 students. Wow. Okay. So, yes. Okay. We're going to start first to introduce yourselves. Before all, let me tell you about me. Well, actually, I'm 32 years old. I'm an elementary teacher, but besides that, I'm an English teacher. So it's a pleasure to be with you. By the way, ¿quién ha estado más tiempo aquí? ¿Alguien que me puede decir que ha estado más de 3 o 4 meses? No. This is, in my case, this is my 3 months. Is your third month. Okay, perfect. My third month. Okay, excellent. And the rest, is it your first time? Is this your first time? ¿Es su primera vez? No, my name is Miguel. Three or 4 months. I don't remember. Okay. Let me see. Section of groups. Okay, so we're going to start by introducing yourselves. Okay, let me see something. Okay, we're going to start from Tirso. Mr. Tirso, would you like to be called Tirso or Mr. Cermeño? Okay, Mr. Tirso. Cermeño. Whatever. Whatever you want. Everybody okay. Wants. Okay, Mr. Cermeño, go ahead and tell me about yourself. Ahorita es para que nos conozcamos todos, okay. Porque hay nuevos y pues, go ahead. Okay, my name is Tiso Cermeño. I work in an IT area like audit. I audit software, the system. My goals in this course is to learn about English, grammar, speaking, and I will try to improve my English level. And that's it. Okay, excellent, very good. Okay, who else?
Miguel Lara. Hello, my name is Miguel. I am 35 years old. I work in Millicom Share Service Center. I am payment analyst. That's it. Excellent, very good. Mr. Joaquin, go ahead. Manzanares. Hello, my name is Joaquin Manzanares. I am 58 years old. Mm-hmm. I think I am the older people here. Yeah. I think so. Yes, you are younger. So I working in Tigua, El Salvador, in the import export department. Excellent, very good. No se catalogue como la persona mayor. Pero yo en lo personal considero que todo está en la esencia de la persona. La persona en realidad a veces somos adultos, pero con la esencia y el alma de niño, ¿verdad? No precisamente la personalidad, sino que la esencia. Entonces, a veces están personas jóvenes que pueden ser muy serias y personas adultas o mayores, entre comillas, que pueden ser el alma de la fiesta. Entonces, por favor, todos están ustedes, no se preocupe. Okay, thank you so much. Okay. This is Lisette Sakarai. Sarakai. Wow. Okay. Sí, Sarakai. Is it that a last name? ¿Es un apellido? Yes, my last name, Sarakai. Sarakai, nice. Yeah. Yo pensaba que el mío era. Yes. good evening, guys. I'm Lisette Noemi Sarakai Aviles. I have a 26 years old. Now I'm working in local bank in the San Salvador. It's my first time in this class. I will like learning English because it's very my preferred language. I wish learning very, very, very good. Thanks for all. And nice to meet you. No worries. Nice to meet you, Mrs. Sarakai. Sarakai, yes. Well, excellent. Very good. And no worries. This takes time. El inglés toma tiempo. E incluso los maestros no somos perfectos. Déjenme ser sincera. El hecho que un maestro les esté enseñando el idioma de igual manera no se deja de aprender, así como el español. A veces que vemos excepciones u ortografía o nuevas palabras, nunca se deja de aprender nunca se termina de aprender una lengua, ¿verdad? Más que todo, como le digo siempre a mis alumnos, eso está en ustedes más que escuchar, o mejor dicho, más que un maestro les esté enseñando la gramática, es más que todo en ustedes, es como leer un libro. Entonces, ¿cómo adquieren más vocabulario ustedes? Mediante la maestra que les enseñó en sexto grado, o leyendo un libro o viendo documentales. Entonces, así adquieren el vocabulario. Más que todo es ser autodidacta. Así que, bienvenidos a la autodidacta. Y como les repito, no, los maestros no sabemos todo. Una cosa es ser una guía y, pues, guiarlos, orientarlos. Y otra cosa es que sepamos todo, lo cual nadie es un sueldo todo exactamente. Excelente, Mrs. Sarakai. Let's continue with Beatriz Galdames. Hi, my name is Beatriz Galdames. I have 25 years old and I don't work right now, only study English. Okay, no worries, excellent, very good. And Miguel Lara de Lopase. Sí, okay. Mrs. Brenda Sandoval, go ahead. I think that, creo que es el internet que le ha fallado. Oh, no, sí, no. Sí, es el internet. Ok, Mrs. Natalia Ortega. Hi, my name is Natalia Ortega. I actually psychology student and I work in text-to-field. It's my second time into English, the course of English. And I
I like to read and listen to music. Excellent, very good. How old are you? 23. Okay, excellent. Let's continue with Cristian Melara. Hello, good evening. I study dentistry at the University of El Salvador. I am 23 years old. I live in Santa Tecla. In my free time, I like to listen to music and watch TV with my family. I like to practice basketball. Excellent, very good. Excellent, thank you very much. Okay, Mrs. Brenda Cruz, go ahead. Hi everyone, my name is Brenda. I'm 29 years old. I work in World Vision. I work in the Department of Administration. My hobbies are play basketball, listen to music, and watch TV and movies. Excellent. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, Mrs. Josue Torres. I'm sorry, Mr. Qué pena. Mr. Josue Torres. Yes. Hello. Hello. My name is Josue Torres, and I am 20 years old. I am a student and I am from Santa Ana. It's my second time here and I want to learn in this class. Excellent, very good, excellent. Thanks. Why would you like or why did you want to learn English? Because it's very useful for my, for the life. Yeah. Excellent. Okay, Mrs. Carla Ortiz. Good evening. My name is Carla. I am 27 years old. I live in Apopa. I like to eat pizza. No more. Okay, excellent. Very good. Mrs. Carmina. Okay, there you go. Oh, yes. Okay, Mrs. Beatriz Galdame, ya la pasé, no. Sí, okay. Mrs. Marisol Cornejo. Hi, good evening. My name is Selena Marisol Cornejo. I am 25 years old. I am not working. Actually, I take care of my brother and grandmother. Okay, excellent. Mrs. Jennifer Berrios, continue. Hi, my name is Jennifer Michelle Berrios Lemus. I'm 28 years old, and I hope to learn more about the English language. It is a pleasure to be here. Excellent, very good. Mr. Carlos Dominguez. Hi, teacher. Good evening. Good evening, everybody. My name is Carlos Dominguez. I live in San Salvador, Mexicanos. I am 24 year old. I work in fear accounting. Married, casado, eh? Yes, teacher? Yes, I'm married. Okay, I'm married. No me manden solicitudes de amistad. Miren mi anillo. ¿Lo tiene o no lo tiene? Twins.
You have twins. Yes, teacher. Yeah, degree accounting public. That's it. Okay. How old are your twins? Yeah. Oh, 10 or year. 10 or year. And you are? Sorry? You still? Oh, 24. 14, 4. Okay, 44. Okay, excellent. 44. Okay. 44, yes, teacher. There you go. Lorena Alonso. Hi, my name is Lorena Alonso. I actually just study in the university. It's my first course. I studied before English, but I don't know why I don't want to study more, and I stopped, but I want to learn again. Okay. But right now you want to, so you didn't want to learn. You okay. I want. No, le voy a hacer una pregunta y eso sucede bastante. ¿Por qué al principio no le gustó? ¿Qué pasó? Se lo responde en inglés o en español. Como usted guste, puede explicarnos para tener una idea de qué sucedió. De hecho, al principio no me gustaba el inglés, pero luego me fui a vivir con mi prima un tiempo a Estados Unidos. Entonces yo tenía maestros americanos y hay unos que no son tan buena onda y me hacían bullying por ser latina y no hablar inglés. Entonces de ahí dije, no puede ser, no voy a dejar que me traten así. Me comencé a forzar más y siento que no lo hablo bien del todo y tampoco lo entiendo bien del todo, pero me logro defender a estas alturas. Y con, estoy estudiando realmente en la Universidad Don Bosco y pues necesito un segundo idioma para graduarme de ahí. Sí. Le voy a comentar, hablando de segundo idioma para quienes están estudiando en la universidad. Una experiencia como docente, me acuerdo que yo estaba dando básico, estaba dando basic en otro lugar. Y bueno, estaban unas chicas que le costaba bastante. Eran chicas, tenían sus 24 años, ¿verdad? Estaban más jovencitas. Entonces me comentaban y estaban en basic. Y yo, ¿por qué quieren estudiar? Y estudiaban relaciones internacionales o turismo, no me acuerdo. Ajá. Entonces me decían, teacher, es que tenemos que estudiar esto porque tenemos que graduarnos de la maestría si nos piden 3 idiomas. Y me quedé, ¿cómo así? Ahorita vamos a egresar, me dice. Ahorita estamos egresando y no nos dejan egresar si no aprendemos los 3 idiomas. O sea, pobres, me dio tanto sentimiento porque estaba empezando de basic, ya había egresado de la universidad, pero les estaban pidiendo para graduarse 3 idiomas, de español, tenía que, obviamente, el inglés, y estaban queriendo sacar el italiano o el francés al mismo tiempo. Creo que a la fecha no se han graduado, porque para que aprendan esos idiomas está. Pero bueno. Qué bueno que se estén animando. Vamos a ver con Carmina Martín. Ok. Hi. Go ahead. Hola, hola. Hola. ¿Puede continuar usted? My name is Carmina. Mm-hmm. I live in Metapan. I am 29 years old. Solamente. Excellent, very good, excellent. Okay, Carla Ortiz, ya la pasa. Mande. I'm sorry, I have a doubt. Where do you live? ¿Quién me está hablando ahorita? No lo... Ah, es Juan. Joaquín. Ajá. Yeah, okay. Where do you live? Santa Tecla. Ah, I think you live in the United States or in another country because they all talking about the different places in El Salvador. I don't know if you know the places, but if you live in Santa Tecla, I think so you know the many places here. The main places? Many places. Yes, in Salvador. Okay. This is a nice pleasure you live here and
teach us English. No, it's okay, okay. Yes, people always get confused about it. Siempre se confunden. When they told me like that, I'm just using to tell them, come on, I'm from Chalatewa. To yes, make a joke. Physically, yeah, you physically is your American people. Then I don't know. I imagine you live there. Yeah. Okay, no, I'm from here. Que tengo descendencia es otra cosa. Okay, thank you. Iris Hipatia. Okay. Iris Sanchez. Ah, Iris Sanchez, go ahead. Okay, hello. My name is Iris. I am living in Cojutepeque. I am 24, no, sorry, I'm 25 years old. Okay, I like to eat tacos. I like to visit different places in El Salvador, but I'm a student. I want to learn English because I want to travel different countries, and also I want to know more about the fluency, vocabulary, and I want to find, I want to know about the more people, and I want to make more friends. Excellent, very good. Cojutepeque, I love chorizos. Okay, I will send some chorizo. No, son muy buenos, o sea, los chiquititos, las butifarras, uff. Uff, yeah, tasty. Okay, excellent, excellent. By the way, it is, where did you learn English before? At the university, and also I try to watch a lot of videos, and I like to listen to music. Excellent, very good, excellent. Okay, thank you very much. Mrs., how do you say Hipatia or Hipatia? Hipatia acá, pero normalmente tendría que pronunciarse Hipatia. Tengo una... Pero acá es más Hipatia que Hipatia. Hipatia, Hipatia. Sí, hay apellidos extraños. Mi mejor amiga es Merlus, ella es no, predicadora. Is second name. My last name is Rea. Ah, okay. Hay apellidos que uno no sabe, por ejemplo, Merlos o Merlos, mi mejor amiga, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Continue. Go ahead, Mrs. Hipatia. Okay. When my name is Iris Hipatia Herrera de Orellana. I am from Metapan. I have 27 years old. And only. Excellent, very good. Lo que es famoso de Metapan son las, ¿cómo que se llama esto? La yuca, ¿no? Sí. No, no, la yuca es el aguachapán. Salchopa. Okay, okay, broma. Okay, estoy confundida. Ya va a decir señor Manzanero. Ya ve, teacher. No, I am not Manzanero. I am Manzanares. No, solo así se me quedó, perdón. Okay. Yeah, Manzanero is a singer. But it's a nice singer. Okay. Mrs. Lorena Alonso, are you there? Yes. Okay, go ahead. Ya lo hice. Ah, no, vaya, disculpe. Lo que pasa es que se me olvidan un poco. Soy un poquito distraída, tengo déficit de atención. Okay, vamos a ver. ¿Quién más me hace falta? ¿Quién más? Francisco Lázaro. A ver, Lázaro. Hello, good evening. My name is Francisco Lázaro. I am from Santa Ana. I work in Priaves. I am agricultural engineer. This is my third module. And my hobbies are play basketball, play volleyball. I like to watch TV and listen music.
Nice to meet you. Nice to meet you, mister. Okay, Lázaro. Jonathan, Mr. Jonathan, lo pasé. No? Oh, okay, ausencia. Okay, ¿quién más me hace falta? ¿Quién más, quién más? ¿Nadie más? No. Joe. Okay, let's go to start with Brenda. Brenda dijo que le hace falta Sandoval. My name is Brenda Karina Sandoval Sierra. I'm from Metapan. I had grade in kindergarten. No sé si así se pronuncia licenciada de educación popular. Yes, okay. Kindergarten. Excellent. Kindergarten. Bueno, lo voy a decir en español. Lo que quiero es mejorar la pronunciación. Excellent, very good. Yes. ¿Dónde dijo que estudió? Soy licenciada en educación parvularia. ¿En dónde lo sacó? En la UMA. ¿En dónde? En la Universidad Modular Abierta. Ah, modular, ok. Yeah, I studied the same, but I studied at Universidad Evangélica. Yes, nice. Oh, yeah. That's why I say yes. Elementary teacher. So you already know a lot of patience that teacher have. La paciencia que tenemos los docentes como parvularios. Yes. It doesn't matter. It's okay. Excellent. Ay, a mí me gusta mi profesión. Sí. Pero con la chiquitita. Okay. Creo que escuché a alguien que decía yes. OPAC que trabajaba aquí, o me equivoco. No. Tal vez escuché mal entonces. Ok. Mr. Quijano, go ahead. Hello. My name is Roberto Quijano. I live in Metapan. I am 43 years old. I am a lawyer. I really like learning English, but it's hard for me. I had to practice a lot. Mr. Quijano, are you reading? ¿Está leyendo? Sí. Unas cosas no las puedo decir bien. Tranquilo, no se preocupe, solo quería saber a ver si me lo decían. Ok, excellent, very good. Ok. Something else? ¿Algo más que nos quiere decir? Oh, only. 43. Yes. Parece como de 32. Wow. Ok. Excellent. Oh, thank you, teacher. Okay. ¿Quién más? ¿Alguien más me faltó? Ok. Yes, teacher. Ajá, eso estaba pensando, Escobar. Ok, Miss Escobar, go ahead. Pero no la vamos a conocer. Ahorita. There you go. Ok, good evening. Y tan bonito que tiene el pelo, ¿verdad? Okay. My name is Jenny Orellana. I am 44 years old. I live in Ciudad Delgado with my husband, my son, and my mother. I work for Precision. It's dedicated to the sale of floor analyzer equipment. I am an administrative assistant. I like to watch series, listen to music. His eyes are beautiful. Okay, excellent. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? ¿Alguien más me escapa? ¿No? Okay. So it's a pleasure. Now, ahorita no quiero continuar exactamente con la lección. Quiero saber quién me puede participar y decirme en todo ese tiempo que han estado, lo que han estado aquí estudiando, qué es lo que se les dificulta. O en general, teacher, fíjese que algo se me dificulta en el inglés. Los que han estudiado previamente, no solo aquí, sino que en otros lugares, qué es lo que se les dificulta. Hay quienes me dicen la pronunciación, otros que me dicen la gramática, otros que me dicen las palabras, otros que me dicen los verbos o los tiempos, etcétera, etcétera. Alguien que quiera participar, me levanta la manita para pasar y que me dicen qué es exactamente lo que más se les dificulta. Vaya. Teacher. Go ahead, primero vamos con Carlita. Ajá. Okay. Sí, a mí lo que se me dificulta, teacher, es quizás escuchar, entender
cuando hablan como muy rápido. Entonces, no sé si tal vez me puede recomendar algunas películas. He buscado en YouTube, pero, o sea, con subtítulos, y la verdad que se me complica y no, o sea, no logro, ¿cómo decirle? No logro encontrarlas. O sea, así como que interesantes, o sea, que no sean tan aburridas. Ok, ¿por qué me menciona eso de rápido? Que le quiere que le recomiende algo para hablar rápido, ¿por qué? Al entenderle, o sea, al entenderle cuando me hablan rápido, sí le entiendo algunas que otras palabras y ahí más o menos deduzco que de qué se está tratando la conversación, pero no es que lo entienda súper rápido. Entonces quisiera como practicar la parte de escuchar esa opción. Ya lo hice con música y ya me aburrí, entonces por eso estaba me impuso. Uh-huh. No, chicos, esto es lo del hablar rápido. Incluso se los puedo mencionar, como les dije anteriormente, nosotros no somos native speakers. Incluso, como le digo a los teachers, ¿verdad? Se les va a dificultar el oído, no se afina del todo, a no ser que, como la compañera que estuvo en los Estados Unidos, que con el tiempo, por cierto, qué pésimo maestro el que le dio clases, pésimo, pésimo, odioso. Pero bueno, sin embargo, eso de afinar el oído va con el tiempo, y se los digo a todos. Y empiezan primero, tal vez usted ya, pues, ya afinó el oído, pero no hay por qué hacerlo rápido, porque de hecho en una conversación, ¿hay necesidad de hablar rápido en una conversación normal? Yo sí hablo bastante rápido y siempre me corrigen por eso, lo cual no es correcto para una conversación civilizada, dialogada. No es necesario. Si quiere afinar el oído con tiempo, y lo que les recomiendo siempre a mis estudiantes, tanto como en basic, para que aprendan palabras, ¿verdad? Y es un absurdo incluso para los alumnos. ¿Pero y por qué voy a ver Dora la Exploradora, teacher? Pues para que aprenda primero a pronunciarlo, por absurdo que suene. Es como que yo aprendiera ahorita chino, que me dicen, lo cual doy clases para China, pero en inglés, para niños de parvularia, por ejemplo. Y es otro idioma para ustedes también, ¿verdad? Afinar el oído primero, después se van con cantautores, porque de nada me sirve que otra vez repitan una canción, vamos a ver una canción, Justin Bieber, baby, baby, eso lo van a aprender. Entonces, es mejor una canción o escuchar los cantautores. Cantautores significan las personas que escriben sus propias líricas. Yo sé que algunos lo saben, pero no está de más decirlo. Son esas personas que escriben sus propias canciones y le dicen una frase completa propio de ellos. Entonces, está, por ejemplo, Nobody says, no me acuerdo cómo se llama, Coldplay. Está Coldplay que canta Nobody says, y así tiene muchas canciones muy bonitas. Es un cantautor. Están los Beatles, aunque digan, no, pero los Beatles es muy lento. Sí, está John Lennon. Canciones que de verdad lo hacen pensar a uno, lo dejan escuchando, son bonitas, ¿verdad? A profundidad, ya sé bastantes. Hablar rápido, ¿para qué me va? Es un ejemplo. Me va a aprender una canción de Eminem si dice un vocabulario pésimo. You know, maniga, what the fuck? Habla todo, you know, I don't wanna. I mean, no, ¿verdad? The contraction cause. Entonces, no. Alguien le escuché, por cierto, a alguien le escuché bastantes contracciones, lo cual no estoy muy de acuerdo en eso. Cause no sé qué, me dijo ese, no sé quién fue. Otra corrección que les tengo aquí, hay dos que tres personas que me dijeron, I have 30 years, I have 20 years, lo I cual am. No se traduce tal cual, cuesta cambiar ese chip. Y a la fecha a mí me cuesta, se lo digo, porque hay muchas cosas que yo digo, I have, y no, el verb to be se ocupa para muchas cosas, ¿verdad? Y nuevamente, afinar el oído, escuche documentales básicos, cuentos, porque están empezando. Qué pereza escuchar un cuento, ¿sí? Pero escuche el cuento en inglés, escuche La Caperucita Roja en inglés, escuche Los Tres Cerditos en inglés, a ver cuánto vocabulario no va a sacar de ahí. Un cuento sencillo. And once upon a time, there was
entonces se le va a ir afinando el oído, ¿verdad? Poco a poco. Parece bobo, lo sé, pero es bastante importante, créanmelo. Es como que aprender algo de chino, pero sí, Chinese. Ok, y pues así tiene que empezar uno, ¿verdad? Créanmelo, es difícil. De hecho, quiero aprender, pero es otra pronunciación completamente diferente. Pero bueno, felicidades. Y es como eso, mi mayor consejo para todos. Lo mismo con los libros. Dicho es que no entiendo por qué va a empezar con un libro tan complejo. Es como que me empezara con La Ilíada o Hamlet o Las Mil y Una Noches o la saga de algo. No. Explíqueme con algo sencillo que se va a mantener una conversación, ¿verdad? Ok. Y bueno, ¿qué más? Otra cosa que me pueden decir aparte, que es el oído, que se les puede dificultar. Yo siento que tengo problema con... Manitas. Alguien me la levantó. Solo uno lee la mano ahorita. Lee la mano. Le hice caso. Levante la manita. No me hace así. Ahí está una opción. Solo a las personas mayores le permito que me hagan así. Uh-huh. Ok. Natalie está ahorita. Ok. Bueno. No. Nadie. Creo que era... Bueno, creo que son dos puntos en mi caso, que es la fluidez, porque siento de que hablo como lento, por lo mismo que no tengo como esa fluidez, y también que siento que al momento de hablar inglés estoy pensando en español. Entonces, cuando estoy hablando, intento como lo que quiero decir en español, buscar la traducción en inglés. Entonces, siento que hacer todo ese análisis me atrasa más, entonces al final no logro decir, porque lo que yo quiero, o sea, lo que pienso que quiero decir es algo, pero lo que termino diciendo es completamente distinto. Entonces me gustaría mejorar la parte, qué estrategias se podrían utilizar para la fluidez verbal y tanto para ir cambiando como ese chip en que al hablar inglés no esté pensando tanto cómo es traducirlo del español al inglés. Sí, ese, como usted dice, más o menos chip, se agarra con el tiempo. Cuando ya conoce el vocabulario, cuando ya sabe conjugar el verbo o los verbos o los tiempos, y es de atacarlo a uno. Porque a mí no me va a importar cualquier persona. Entonces, ¿cómo se llama usted? ¿A dónde estudia? A ver, mencióname tal cosa. Simplemente dígalo. Pese a que no lo diga bien, ¿qué importa? ¿Cuál es el problema con decirlo mal? ¿Cómo se aprende? Pues, la única manera, perder el miedo. Porque aquí están muchas personas que siempre, no quiero decirlo mal, ¿cómo se dice? No me vengan con eso, aquí están aprendiendo, por favor. Ok, tómense su tiempo, primero agarren el vocabulario, más que todo, y ponerlo en práctica, porque nada me sirve que se memoricen todo, es como que fuera medicina, se memoriza todas las partes del cuerpo y todo, pero ¿sabe hacer algo? No. Ok, go ahead, Mrs. Hipatia. A mí me cuesta todavía el conjugar. Creo que mi memoria está bastante llena y eso de, como con los verbos irregulares, me ha costado, no logro almacenarlos en mi memoria RAM. Entonces, eso sí me está costando. De ahí, pues, el practicarlo, ¿verdad? Y a la hora de las horas, pues, yo siento que como decía usted, es bien diferente el hablarlo. Yo tuve un trabajo en donde éramos de muchas nacionalidades y la primera lengua a bordo era el inglés, pero como que cada quien lo hablaba como quisiera y la acentuación, máximo así como los indianos, indonesianos, con ese, como ellos hablan muy cantado, igual... Pero ahí se va entendiendo. Yo sentía que cuando estaba en el trabajo, pues me comunicaba con la mayoría y no sé ni cómo le hacíamos. Pero ya después, estando ya mucho tiempo acá, siento como que ya no entiendo. La práctica, creo yo, la práctica es lo que hace falta. La práctica y perder la pena. Ustedes han escuchado, por ejemplo, los extranjeros. ¿Cómo hablan? Pero uno les entiende. Vaya, la compañera mencionó algo, la que vivió en los Estados Unidos, de cómo sufrió el bullying o el rechazo, y no es primera vez que lo escucho. No sé por qué tienen eso realmente ellos. Es tan detestable, incluso yo trabajo también para call center,
y le dicen a uno, native speaker, I don't want to speak with you. Y le cuelgan a uno simplemente porque tiene un acento. Entonces, con respecto a eso, es poniendo nuevamente a los gringos, vienen ustedes, pero nosotros somos más amenos y logramos entender y logramos tener empatía y logramos simpatizar a entenderlos a ellos. Yo, comida, querer, comida, porque son tantos. Yo ayer como y he matado la risa, entonces se le entiende porque somos más empáticos. La cuestión es que vaya perdiendo el tiempo y yo estuve enseñando clases en la Academia Europea. Es increíble cómo se ve bastantes nacionalidades, pero se va aprendiendo el tiempo y lo mismo que usted dice, lo bonito y den gracias a Dios del inglés que es tan hermoso, precioso, es que solo tiene, como usted mencionó, los verbos, tres verbos diferentes, el verbo tal cual, el verbo en su forma de pasado y el verbo en su forma de participio. ¿Cuál es mi recomendación desde que están en Basic a mis alumnos? Chicos, no sean haraganes. Agarren esa lista de verbos, sean autodidactas, porque la teacher va a venir, necesito que aprendan, entonces continuemos con past participle, and then we're going to continue with the simple future, so let's take five verbs. Ajá, y se me quedaron. Remember to do in the past participle, I want 10 sentences. Se supone que ustedes de alguna otra manera ya saben formular las oraciones. Pero si me fueron haragancitos y yo les di una lista de verbos ahorita mismo, que fueron 10 verbos, y sí pueden estructurar, pero no saben ni siquiera el go, no saben el think, no saben el am, por decirle, no saben el dream, entonces ya estuvo, alargaron. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Agarran una lista completa de verbos. Hay una lista que se llama los verbos más utilizados, más frecuentes. Usted, the most common verbs, irregular verbs. Y va a salir como el verbo, uy, no me veo, pero sí me veo. Bueno, es que vamos a ponerlo acá. Vamos a tener que poner así. Agarran, qué feo. Bueno, así se lo voy a poner. Agarran una lista que va a salir el primer verbo. Comer, beber, dormir. No, perdón. Comer, beber, dormir, jugar, tomar, dar, estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Son verbos que tenemos comúnmente en una conversación. Entonces, no sé, algún verbo ahorita que no sea común. Bueno, no se me viene uno que limitarse, por decirlo. Limitarse no siempre lo vamos a ocupar, ¿sí? Pero es un verbo. Pero los más comunes en una conversación están en esa lista, que son alrededor, serán de 70 verbos o algo similar, no lo sé. ¿Y cómo me voy a aprender esos 70 o 100 verbos, teacher? Simple, así como se aprendieron. ¿Cuántos años tienen los días? Perdón, ¿cuántos días tiene el año? ¿Ok? Entonces, ¿qué le cuesta a uno aprenderse dos verbecitos en una semana? Si se les queda tan rápido una frase, ¿qué tienen que hacer? No solo memorizárselo, go, went, gone, go, went, go, eat, ate, eaten. Porque a la hora sí se me memoriza y me van a escribir el ítem tal cual, de comer, I-T-E-N, o eat, y lo escriben con la I-T. ¿Por qué? Porque no me hicieron las planas. ¿Y que acaso soy niño chiquito o qué para hacer las planas? No, hijo, usted está aprendiendo otro idioma. Usted tiene que empezar de cero. Usted tiene que practicarlo, qué pereza, yo lo sé. Pero eso de tanto ser como el estilo, las planas de Bart Simpson, las planas, sí, que hacen la pizarra, se les va a quedar así de sencillo, como una fórmula que le ponían a hacer 2 más 2, 4, 2 más 2, 4, 2 más 2, 4. O las tablas, porque la suma le llega a uno, ¿verdad? Las tablas de multiplicación, ¿y para dónde? Tuvo que repetir. Y tanto que repitió, no hay para dónde. Si ya hizo 20 veces el 2 por 2, igual 4, ¿ok? Sí, vea, en ese caso. Pues sí, 4 por 2, 8, 4 por 2, 8, 4 por 2. Y lo cantaban y a uno con la chancla y lo tenían, ¿verdad? Por eso uno estaba que copia, 4 por 2, 4 por 2, 4 por 2. Y tenía que verlo y verlo, memorizar 4 por 2, 4 por 2. 4 por 2, 8. Si se les quedó esa de chiquitos, como no se les va a quedar el go, went, gone, go, went, gone, go, went, gone, y escribirlo, ¿verdad?
Entonces ahí va a estar todo. Y al final solamente la estructura, por eso le digo, bien bonito el inglés, porque gracias a Dios no tiene eso que tiene en el español. Nosotros decimos comer, comí, comió. ¿Ok? Es un ejemplo. Pero ¿y qué hay de morir? El otro es comer. ¿Ok? Comí. Entonces, pero el otro es el morir. Murió, ¿verdad? Se durmió, murió, no me acuerdo qué otro durmió. Hay unos verbos que exactamente son bien complejos, la verdad. Muero, morido, no dicen así la gente, es bien complejo. Yo estuve dando clases en español y créanme que es muy complejo las conjugaciones y todo, la escritura y todo. ¿Ok? Yo como, tú comes, él come. Yo bebo, tú bebes, él bebe. Solamente cambiarle algo. Yo muero, tú mueres. ¿Y de dónde vino la U? O sea, es bien complejo, la verdad. ¿Alguien más? Es solamente memorizarse eso y eso lo vamos a ver con el tiempo. Créeme, fácil. Con el tiempo, no tengan miedo. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más? Ajá. Go ahead, Mr. Manzano. Okay, I admit you say manzano. It's okay. In different times, the teacher make me different tests, and they even an observation in my pronunciation in the past verb. This is the past tense. Past tense. Aha, because. The pronunciation, the letter D has a different sound. For example, finish with T, D, and I don't remember the other one, but it, I think it's are three sounds, no? So when I talk, it for me is very difficult to make the correct sound at the letter. In past. For example, the sound of D. An example, for example, I forget it. Yeah, this is the forget it, is in forget, is the finish is D, right? Forget. I don't know. No worries. El forget es un verbo irregular. Forget, forgot, forgotten. Pero le entiendo, como el play. Usted me quiere decir más o menos como la pronunciación. Play, played. Dance, danced. Pero luego viene lo que es el stop, stopped. Okay. Uh-huh. Yes. Luego el, quiero ver, no me acuerdo aquí, uno que termina en K. Pero kick, kicked. Esto se termina con la T, ¿verdad? Sí, this is the difficult for me, to the correct sound. But I read it different times, but I make the same mistake. Yeah. Creo más en todos y más que corrección en la pronunciación. Eso viene por añadidura. ¿Y por qué les digo esto? Vamos a ver quién es el apellido extraño. Hepatía, ¿verdad? O hepatia. Entonces, ¿cómo nos lo aprendemos? Yo puedo hablar perfectamente con ella y me va a suceder siempre que le voy a hacer hepatía. Mi mejor amiga también es pastora, Merlos. A la fecha no lo sé, pero eso viene con el tiempo, es una añadidura que vas a ver, se escuchaba y se decía stop. Me interesa en lo personal que haga más la estructura gramatical correctamente. I was, ta, 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 or I have stopped. Yo le voy a entender desde que me dice I have. Yo no lo voy a estar diciendo. A mí me interesa que usted aprenda, pero si se me cohíbe solo por la pronunciación, ya lo perdí como alumno. Porque hasta, no quiero pasar. Y hay alumnos que son así. Entonces, es mejor primero saberlo hablar y el resto viene con añadidura. ¿Verdad? No les estoy poniendo pero, los estoy escuchando porque quiero saber si a alguien les cuesta más que todo. Uno quiere afinar el oído, otro quiere aprender, y usted dice la pronunciación, ¿verdad? Cada quien tiene su cuestión ahí.
pero en lo que han aprendido de poco, quiero más que todo saber, porque he escuchado bastantes conversaciones y todos hemos cometido errores. Entonces, ¿qué me pueden decir? Fíjense que cuando estoy conjugando, cuando estoy haciendo no sé qué, alguien me dijo que los verbos, lo cual eso se va con el tiempo, pero para enseñarle yo, ya tomé en cuenta los verbos. La pronunciación no lo he tomado tanta en cuenta, ni lo de hablar rápido tampoco, porque eso viene con añadidura. Pero me interesa que lo de los verbos es fundamental y es esencial que se los aprenda. Ya sé más o menos en cómo trabajarlos. ¿Quién más me puede decir algo más? Valga la redundancia. Excelente, por cierto, Mr. Joaquín. Go ahead, Mr. Domínguez. Hola, teacher. Sí, la verdad que yo creería que a mí lo que me costaba bastante es como, primero, tener enriquecimiento de vocabulario, eso creo que es básico. Y lo otro es la estructura, es decir, yo a veces lo que no sé es como, por ejemplo, ya sé decir WH para pregunta, es decir, eso sí, pero ¿cómo estructurar, por ejemplo, cuando voy a preguntar o cuando voy a responder, por ejemplo? Entonces, eso es lo que a mí me cuesta bastante, decir, cómo saber el qué voy a decir o cómo voy a responder cuando me están preguntando algo. Eso es uno. Y lo otro, ahorita me preocupé porque vi que todos los compañeros pueden bastante. y pues yo realmente yo acabo de, bueno, yo vengo ¿cómo se llama? Siguiendo los cursos desde el principiante 1 y ahorita que estoy en preintermedio 3, pero yo nunca había estudiado inglés, es la primera vez que estudio inglés, entonces creo que me cuesta un poco más, y aparte que, como dice, cuando uno está más grande cuesta un poquito más, ¿verdad? Eso sí. Es la curva de aprendizaje que de por sí va, uno de pequeño así, luego la curva de aprendizaje así, y ya después de los 30 va bajando. Uh-huh. Eso es así, es por estudios. No se preocupe. Aquí hay de todo, yo los he escuchado, los he analizado como docente, hay de todo. Lo que quiero más que todo es que se quiten, usted ahorita acaba de agarrar una mentalidad de preocupación, analizando eso, desde que usted está preocupado y se está comparando por los demás, se me va a preocupar a la hora que lo ataque, porque yo ataco a los que menos pueden, y es por una intención, no es por molestarlos. Entonces, es por la intención que se les quite el miedo. Están con una maestra de parvularia. Tengo demasiada paciencia. Okay. Entonces, eso se va con la estructura, se va con el tiempo, se va estructurando. Eso lo voy a trabajar porque yo siento lo frustrante que es. Yo sé que frustrante es no poder. Y así era uno también de pequeño, que le decía, encuentre el sujeto, y uno, el sujeto tácito para colmo, ¿verdad? Y no entendía. Lo mismo aquí, se va agarrando con el tiempo, pero ya agarré. Vaya, ya tengo en mente lo que son los verbos, para atacarlos con los verbos y ponerles qué. Y también eso de las estructuras de las oraciones, porque es lo normal que uno pregunte, ¿y cuándo voy a preguntar, cuándo voy a poner la WH question? ¿Y cuándo voy a decir que no entiendo? Si es where, es una WH, pero tal vez es where, no le entiendo. Y es lo normal, ¿verdad? Es lo común. No se preocupe que aquí lo vamos a trabajar, no trabajar. Lo vamos a aplicar, lo vamos a comprender, vamos a jugar con eso. Así que, okay. Tranquilo. Gracias, teacher. No worries. ¿Alguien más? Bien lindo, me levantaron la manita, sí. Yo cabalito les dije que los que no puedan, bien bellos. Ok, Mrs. Saracay. Sí, gracias, teacher. En lo personal, también puedo acertar con las opiniones de mis compañeros. Como principal instancia, creo que como todos queremos reforzar lo que sabemos. En lo personal, tengo la, se puede decir, sí entiendo bastante bien, pero al igual que los que acabo de escuchar, al responder, de cierta manera uno tiene el chip en su mente de que quiere empezar a traducir por ende, como si fuera español. Claro. Gracias a Dios que en el inglés hay algunas cosas como cognados y otras cosas que son similares al español, aunque hay de cierta manera algunas palabritas que van siempre en la estructura de la oración que hacen que suenen
ya estamos hablando del futuro con una letra, si estamos conjugando el verbo. Entonces, creería que, como todos, quisiera también que nos ayudara con la parte de eso de los verbos y tenerla, en lo personal me gustaría tenerlas agudizado un poco más el oído. Creo que también al leer hay ciertos niveles como se recomienda con las personas que queremos tener un gran vocabulario o que queremos adquirir mejores, más vocabulario a nuestro favor. Hay algunas palabras y libros y documentales y cosas de películas que sí están un poco más avanzadas. Y creo que el miedo que todos podemos tener es al principio, pues, participar, ¿verdad? Y romper ese hielo. Entonces, de verdad, yo me alegro mucho cuando usted dice que tiene bastante paciencia. Primero Dios, pongamos lo mejor de nosotros y queremos realmente, en el personal también, quiero mejorar esto mucho más, ya que aparte de que las oportunidades laborales que mejores que podamos tener, ya sea como la otra compañera dijo, el tema de viajar, y la otra compañera que hablaba del tema del bullying, fue bastante, bueno, difícil para ella, supongo. Creo que podría imaginarme cómo pudo haber sido, y me puse a pensar en esa parte, ya que en algún momento también me voy a mudar del país, entonces sí, siento que estaría un poquito preocupadísimo por el hecho de que hacen ese tipo de comentarios en otros lados cuando no se tiene como la facilidad como ellos. La única ventaja que siento es que tenemos la bendición y la ventaja de que tendríamos dos lenguas a nuestro favor cuando algunos solo tienen una. Pero bien, esto creo que es algo con voluntad y constancia con el tiempo, y pues prácticamente con la perseverancia llegaremos a tener un mejor vocabulario, una mejor escucha, y también lo más importante y que va a la mano, que es la gramática. Pero creo que vamos por un buen camino, solamente, gracias. Van los dos de la mano, exactamente. La gramática por la escritura, pero tengo también bastantes alumnos que son perfectos en matemática, pero lo que hablábamos en la gramática, a la hora de ponerlo en práctica, se me pierden. Y lo que usted dice, algo que es importante, más que todo para los jóvenes, todos están bien jóvenes, pero para tener mejores oportunidades es clave, clave, clave. Esto del inglés cuesta bastante, porque el trabajo, créanme, si yo no sé cómo estará bien la otra persona de parvularia, que también estará en el trabajo, pero he visto las oportunidades de maestra, ¿verdad? Que Dios mío, uno de maestra no gana bien, créanme. Créanme, gracias a Dios tengo la oportunidad de saber inglés y que he podido estar en otros trabajos. Y sí, los invito a eso definitivamente. Si se va del país y está con gente civilizada, es diferente, ¿verdad? Go ahead, Mrs. Sandoval. ¿Y algunas claves, dicha, para poder pronunciar mejor las palabras? Al menos algunas palabras que terminan en T, hacer el sonido de las letras. Al menos a mí me cuesta. Para eso, le soy sincera, no tengo un tip. Porque hay personas que incluso en el español les cuesta. Porque dicen organization, organization. Entonces, por más que lo entiende, por decir organization, por más que lo entiende, sí cuesta, créanme. Porque a veces también dicen incluso las palabras en español, las dicen mal o tienen mal marcado. Entonces no les tengo, solamente les pudiera decir ejercicios linguales, lo cual no van a hacer tampoco por decir Sean, 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 hasta que queden, ¿verdad? Es lo único que pudieran, así como que si son niños. Porque, por ejemplo, el stopped, de nada que me sirve que le diga, no, repita varias veces stopped, stop, y me va a salir siempre con stops, stops. Entonces, ¿qué me va a tocar hacerle? Como que ese es niño. Ya como que va a ser, yo sí les decía a estos niños, así, ¿verdad? Así les decía, cuando dice, entonces haga ese ejercicio, ¿verdad? O algo similar con lo que es también el bus, o algo así, similar con la S, ¿verdad?
Ok, son ejercicios que van adquiriéndolo y tienen que imaginarlos cómo lo van a hacer para no solamente decir la palabra. Entonces son ejercicios, se le llaman orolingüísticos, ¿verdad? Vea, cosas así. Okay. Sí. Bueno, usted fue la persona que me dijo que era de parvulario, ¿no? Sí. Ah, va, entonces ya. Entonces sí, sí me entiende de más o menos. La única sí, sí, sí. Manera, es la única manera, sí. Ah, ok, thank you. Ok, ok. Creo que por el momento al menos los escuché y nos vamos a quedar aquí, que ya me toca la otra clase. Que por cierto es esta misma clase, el mismo módulo. Ustedes son una hora, ¿verdad? Ajá. Sí, ok, perfecto. Teacher, sorry. ¿Dónde? What's your name? Pamela Palomique, o Pamela Flores, but you can call me Teacher Pam. Ok, teacher. Thanks. No worries, no worries. Thank you, Teacher Pam. No worries. Bye bye, take care, guys. Ok, bye bye. Bye, teacher. Bye.